tiempos del Carnaval de Barranquilla. Consta de una falda amplia, un bolero muy colorido, con estampados de flores. La blusa es campesina, también muy colorida, y destaca el negro sobre el resto de colores para resaltarles. Les voy a hablar un poco de lo que se celebra en nuestra costa caribe colombiana. Los festivales más importantes que se celebran en la costa caribe colombiana son el Festival Vallenato, celebrado en Valledupar, y el Carnaval de Barranquilla. En esta hermosa ciudad, este evento es el más importante, que acoge a extraños y a locales, y además vienen turistas de todas partes del mundo. El origen del carnaval se remonta desde la época española, desde la conquista, donde hubo la mezcla de las tres culturas, indio, español y africano. En esta situación de cultura o mezcla se da el mestizaje, que ustedes saben que representa a nuestra nación Colombia. El primer carnaval que se organizó en Barranquilla fue en el año 1903. Se celebra 4 días antes del miércoles de ceniza, entre los meses de febrero y marzo. Pero como esta fiesta es tan grande, ocupan también los meses de enero para un precarnaval. En estos 4 días de carnaval se celebran eventos muy importantes como la Batalla de Flores, la Gran Parada, tenemos el Festival de Orquestas y la Muerte de Joselito, en un despliegue colorido de música, baile, entusiasmo, cultura y gastronomía. El Carnaval de Barranquilla es uno de los más grandes del mundo, después del Carnaval de Río, pero lo que sucede es que lastimosamente no le dan la importancia y la comercialización que este merece. En el año... Va a venir a saludar, va a venir a saludar.